Muy feliz día tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Feliz noche para todos, porque está arrancando la noche y esperamos que sea muy productiva para todos ustedes este martes. Bien, les tengo un temazo, pero un temazo de una utilidad para la vida extraordinaria. Vamos a hablar de lo lento, lo difícil y lo complejo en el vivir. Lo lento, lo difícil y lo complejo en el vivir. Nada más y nada menos. Mira, aquí están llegando ya preguntas y no me aparece. Pero no, estamos resolviéndolo, no me aparecen las preguntas. Así que hagan las preguntas en el chat, háganme las preguntas y mi productor las va anotando. Y así vamos teniendo una doble posibilidad. Muy bien, bueno, todo esto ocurre en medio del programa y tenemos un gran tema, así que vamos a disfrutarlo. Bien, atención. Vamos con lo lento. Lo lento, lo difícil y lo complejo hay que aprenderlo a codificar. Hay que aprenderlo primero a distinguir para luego codificarlo. Hay que aprenderlo a distinguir. Nosotros lo lento nos cuesta mucho distinguirlo. Mucho nos cuesta distinguirlo. Y lo lento es, además, tiene ese adjetivo, tiene ese calificativo de lento, lo tiene a propósito de nuestra velocidad. Nosotros, aunque usted no se dé cuenta, porque todos andamos igual, andamos a una velocidad vertiginosa. El mundo, la vida moderna nos exige una hipervelocidad. Esa hipervelocidad, por supuesto, hace que nosotros, primero que todo, nos perdamos todos los detalles. Y usted lo ve simplemente en las decoraciones, usted lo ve simplemente en la arquitectura, por ejemplo. Perdón, sin decir que la de antes era mejor o la de ahora es peor, no, las son maravillosas, pero usted se pone a ver la arquitectura contemporánea, que es hermosísima también, pero de repente tú ves que es una arquitectura que no tiene detalles. Son como constructos absolutamente lineales, bellos, en materiales nobles a veces, espectaculares, pero no tienen ningún tipo de detalles, o son muy pocos los detalles. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera nos saltamos el mundo de los detalles a propósito de una velocidad enorme. Entonces nosotros no entendemos, nosotros queremos gustarle a alguien y de alguna manera voltear la mirada y estar casados con 4 hijos y haciendo vida con la persona. No, esto tiene un proceso y ese proceso necesita una lentitud. Lo que pasa es que no necesita una lentitud, necesita un tiempo propicio, un tiempo adecuado. Por lo tanto, nosotros necesitamos relentarnos. Es fundamental relentarnos. Es fundamental volver a conceptos importantes como, epa, esto es un proceso. Yo sé que nosotros, todo el mundo de la primacía de los laboratorios en el mundo, creó un concepto mental que es la pastilla, el jarabe, la inyección, el supositorio. Es decir, tengo dolor, me tomo la pastilla y se me quita el dolor. Tengo indigestión, me tomo el jarabe o me tomo la y se me quita el dolor. Entonces, evidentemente nosotros todo lo que tiene que ver con el proceso que me permite identificar, me permite respirar, me permite ver dónde está, me permite ver qué lo produjo, me permite ver todo ese mundo de relaciones y de configuración que ha creado o que ha generado este malestar, tiene una cantidad de ramificaciones que yo tengo que verlo. Para eso yo necesito un tiempo. Por eso, el pollito en el huevo o en la cáscara, él desde que tiene conciencia de su movimiento, él va a estar queriendo salir de la cáscara. Pero no, eso tiene un tiempo. Si él sale antes del tiempo de la cáscara, él muere. Por lo tanto, igual que el bebé, si el bebé se pone en querer salir antes, tiene un peligro de muerte enorme. ¿Cierto? Por lo tanto, hay un tiempo perfecto. Entender ese tiempo perfecto, que no, ya no es lentitud, sino un tiempo perfecto de las cosas, nos permite relentarnos nosotros y empezar a vislumbrar, a escuchar,
a percibir y a codificar cosas que no nos imaginábamos que existían. Que van desde miradas, sonidos, espacios, sensaciones kinestésicas, mil cosas. Pero tenemos que volver a un espacio de lentitud, inevitable, fundamental. Y ese espacio de lentitud es el espacio que tiene la danza, es el espacio que tiene el tai chi, es el espacio que tiene el yoga, es un espacio que a muchos los vuelve loco. La gente me dice, no, Carlos, que yo no puedo estar con esta gente, es que me vuelve loco. No, yo necesito otra cosa, yo soy una cosa. Entonces yo siempre les digo, mi amor, tú no eres una persona veloz. A ti te hicieron como una persona veloz. Y a ti el ser veloz te da comodidad, no te da bienestar. Miren ustedes qué difícil, qué diferente. A ti el ser, tú eres veloz porque estás acostumbrada o acostumbrado a ser veloz. No porque tu naturaleza sea ser veloz. Por lo tanto, tú estás de alguna manera malogrando tu mundo interno a propósito de meterte en unas estructuras de alta velocidad que no son naturales a ti. No son orgánicas contigo. Lo que son es referenciales de un mundo que te empuja permanentemente. Por eso la gente te empuja en la calle si te vas lento. Por eso la gente no acepta que tú vayas a otro ritmo. Por eso todas partes te están empujando a que ames, a que te hagas, a que tengas hijos, a que tengas muchachos, a que te gradúes, a que te saques, a que te hagas rico, a que te compres el carro, a que te catas. Hay una cosa profundamente de te empujo. Hasta que un día despertamos y decimos, bueno, a mí no me va a empujar nadie. No voy a aceptar que nadie me empuje, yo voy a mi tiempo, yo voy a mi ritmo y voy en el disfrute, porque esta palabra del disfrute real, que no es el disfrute irreal de la cultura, sino el disfrute real que hace orgánico cada una de mis cosas, tiene que ver con una lentitud y tiene que ver con un ritmo particular. Ok, entonces, relentarse, tienes que relentarte, porque si no llega la enfermedad y te relenta. Porque si no llega el accidente y te relenta. Porque si no llega la situación y te relenta. Todas las situaciones adversas de la vida te van a relentar. ¿Sí o no? Todas. Entonces, ¿por qué necesito de una enfermedad para relentarme? ¿Por qué necesito de una cuestión absolutamente externa para relentarme? ¿Por qué no entro a relentarme con conciencia de mí? ¿Cómo lo hago? Voy a dar el tip y me voy a la primera pausa. Respira, pero no respires para existir como te han enseñado a respirar. Respira para vivir. Mira cómo ese concepto tan simple y tan vital como respirar, nos los han llevado a un plano de respirar para existir. Entonces cuando tú le dices a la gente respira, la gente te ve raro como diciendo, bueno, si yo no respirara no estaría vivo. No, es que estás respirando para existir y la idea es que aprendas a respirar para vivir. Vamos a la pausa. Muy bien, mis amigos, y continuamos. Fraga en éxitos. Estamos hablando hoy de lo lento, lo difícil y lo complejo. Ya lo lento, más o menos lo abordamos. Lo importante que es, por eso, el dedicarte, lo he dicho 1500 veces, pero lo volveré a decir, no importa. Hey, ¿tú quieres cambiar tu vida? Mírame bien, ¿tú quieres cambiar tu vida? Muy bien. Hey, yo te pongo un reto. 10 minutos. 10, ni un minuto más. Agarra 10 minutos en el día, pero eso sí, horario fijo. Tiene que ser en el mismo horario. 10 minutos en tu vida. Y dedícale durante los próximos 10 días, esos 10 minutos, siéntate y siéntete. 10 minutos. Te están regalando 24 horas. Y yo te estoy pidiendo 10 minutos de las 24 horas. Siéntate donde te dé la gana. Y siéntete. ¿Cómo te sientes? A través de la respiración. Respira. Cierra los ojos y respira. 10 minutos. A los 10 días, usted que me está viendo, yo no tengo edad para mentir, me lo va a agradecer. Ojalá me lo pueda escribir y me diga, no para mí, no para mi ego, sino para que los demás vean
que los cambios de vida tienen que venir de adentro para afuera y parten del hecho de romper con todo lo que te ha enfermado, con todo lo que te ha abrumado y con todo lo que ha acabado con tu vida. Vamos a lo difícil. Lo difícil es un término subjetivo. Lo difícil es un término totalmente subjetivo. Hay cosas que para mí son difíciles que para ti son sumamente fáciles. Hay cosas que para mí son sumamente fáciles, como por ejemplo esta, de decirte respira, dedícate 10 minutos. Eso es, a lo mejor es sumamente fácil y para ti es sumamente complejo. Difícil. La dificultad está precisamente en allanar caminos que nos saquen de la comodidad y que nos dejen entrar en un espacio de aprendizaje. Por lo tanto, lo difícil no es malo. Lo difícil simplemente es una oportunidad que yo tengo de salir de esa zona de confort, donde la zona de confort no se crece, no es mala. No es una zona mala, no es una zona negativa, no es una cosa terrible, no. Pero es una zona donde no tienes oportunidad ninguna de crecer. Porque el crecimiento está cuando abandonamos la zona de confort y entramos en una zona donde hay aspectos difíciles. Y aspectos difíciles son aspectos que yo no manejo de manera natural, que no tengo un talento natural para ellos, o que simplemente nunca los he practicado, nunca los he abordado. Y ahora me está pidiendo la vida que los aborde. A lo mejor yo nunca he cuidado a un enfermo, hasta que se me enfermó mi papá, o hasta que se enfermó mi hermano, o hasta que se enfermó un hijo mío, o hasta que se enfermó, no sé, una tía. Y en ese momento, yo que en mi vida había cuidado a un enfermo, aprendí a cuidar a un enfermo. Y aprender a cuidar a un enfermo fue muy difícil. Porque me desespero, porque quiero que haga las cosas como si no tuviera la enfermedad, porque quiero que se cure rápido, porque quiero una cantidad de cosas que no van a mi voluntad, sino que van a una voluntad, que van a un tiempo o a un tempo absolutamente particular del proceso. Y ahí entramos en lo difícil. Sin duda alguna, tú puedes tener toda la vocación del mundo, toda la vocación. Y me acuerdo que yo todas las carreras que he estudiado, las tres carreras que he estudiado, he tenido muchísima vocación para ellas. Son carreras que me apasionan. Sin embargo, ha habido aspectos en esas carreras, la estadística 1 era para mí absolutamente difícil. Me acuerdo que en periodismo fotografía fue sumo, que era, no era la fotografía ahora digital, que dale que te pego. No, la fotografía que se hacía en la cámara de revelado, en la copiado, todas estas cosas, para mí era sumamente difícil. Entonces, había que afrontar eso, porque eso era, primero, un requisito indispensable para la vida, y en segundo lugar, era una forma de salir de mi zona de confort, que me era sencilla, me era fácil, me era apasionada, todo lo que estaba estudiando, para entrar en aspectos difíciles y rocosos, lo que es un viaje. Todo viaje que usted haga en su vida, va a tener algún aspecto, de fricción y de dificultad, porque eso es lo que le da el matiz fundamental de crecimiento y de importancia en el vivir. Por lo tanto, ahí está lo difícil. Y luego, si nos vamos a lo complejo, es importante entender que hay cosas en la vida que tienen un nivel de complejidad. Una de las cosas que yo les podría decir en los 30 y pico de años de terapia que tengo, es el asombro que a mí me da ver personas que traen una situación a terapia o a consulta absolutamente compleja, pero con una necesidad de que sea resuelto como una cosa simple. Y no. Sí, me acuerdo de una señora que me decía, no, porque imagínate, el marido de mi hija tuvo amores con mi hermana, que es la tía de ella, y de ahí entonces mi hermana, que es la menor de nosotras, salió preñada de este señor, y entonces se generó allí una cosa terrible, y ahora no sabemos cómo hacer, y estamos enredados, y yo vine aquí para que tú me des los caminos. Y le digo, el primer camino es entender que esto es muy complejo. Aquí están en juego una cantidad de factores. Es tu hermana, es de alguna manera tu yerno, es cómo se siente tu hija, es una preñez que de alguna manera hace que ese niño venga como sobrino tuyo, pero a la vez de alguna manera como nieto tuyo. Esto es una cosa muy compleja
Y las cosas complejas son como unas bombas de relojería, que cuando tú ves la bomba, tú no, ni yo tampoco. Alguien que sepa de explosivo tiene que ir, sentarse frente a la bomba, respirar y empezar con una pinza a sacar cable por cable hasta que logra desactivar la bomba. ¿Cierto? Entonces, eso es una cosa compleja. Sería muy fácil arreglar el país en cualquier conversación de café de esas que tenemos todos los ciudadanos del mundo, que se queda arreglamos el país, ¿verdad? Eso sería muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que hay una complejidad allí. El país es una estructura altamente compleja, la cual todo el mundo cree que puede, pero no. Con esto no estoy favoreciendo a nadie de que lo haga bien o mal. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un problema complejo. No es un problema simple que yo arreglaría dándole un golpe a la mesa, pegando cuatro gritos y saliendo. ¡No! Entonces, cuando yo soy capaz, óigame bien, de encontrar un ritmo acorde con mi vida. Imagínate ese pobre hígado, ese pobre estómago, esos pobres riñones, ese pobre pulmón, ese pobre páncreas, al nivel de tu locura de velocidad, que te lo comes todo, que te lo llevas todo por delante, que quieres llegar primero, que no ya, que lo tenemos todos, es cultura. Ligado a una sensación de que lo difícil no me interesa, a mí me interesa lo fácil, por lo tanto los caminos difíciles no los tomo, por lo tanto no asumo lo difícil, porque para mí tiene que ser fácil, rápido, ya. Bueno, evidentemente tú lo que estás creando es un manicomio dentro de ti. Y si encima de eso yo no soy capaz de ver lo que verdaderamente es complejo, para poderlo entonces sentarme y volver otra vez a la respiración y volver a la identificación y volver a la corroboración para ver entonces cómo yo abordo esto que la vida me está presentando como algo muy complejo, con muchas ramificaciones, con muchas complejidades, con muchas interacciones, cómo yo lo voy a poder resolver. Ahora, cuando hay conciencia de estas tres cosas, evidentemente las cosas cambian. La manera como uno ve la vida cambia. Espérate un minuto. Esto parece sencillo. Yo tengo un gran amigo que hace 5 meses se operó de corazón abierto para cambiarse una válvula. Un hombre de 50 años, 53 años. Gran amigo, hermano, esos hermanos de la vida. Y claro, él es un gran deportista, él es un tipo muy activo, él está en todo. Y por supuesto, salió muy bien de la operación, o está muy bien de su recuperación, pero con una desesperación interna, porque él quiere montar bicicleta, salir en moto, hacer motocross, hacer todas las cosas que él hacía en la vida. Espérate, esto es primero complejo, hay aspectos difíciles, y lo difícil implica la abstención a veces, implica bajar los ritmos, implica buscar ayuda, implica además asumir, yo con esto no puedo, asumir, ¿sabes? Cuando todo esto está, entendemos entonces que estamos en un terreno difícil, y el terreno difícil hay que pasarlo con cuidado. Todo lo que tiene que ver con el verbo de cuidado, alerta, cuidado, tal, tiene que ver con lo difícil. Y la vida, la tuya, la mía, la de tus hijos y la de todos, te guste o no, va a estar lleno de cosas difíciles y cosas complejas que van a necesitar de lentitud. ¿Qué tal? Manos a la obra. Ok, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuamos, amigos, tercer bloque de nuestro programa Fraga en Éxitos. Y bueno, yo aquí tenemos algunas preguntas que mi equipo de producción ha sacado de lo que ustedes han comentado a través del live. Recuerden que este live, se lo digo a los amigos que están oyendo el programa en la noche, este live lo tengo yo en vivo y se graba y se hace a las 9:25 de la mañana de lunes a viernes. Ok, si quieren algún día participar, 9:25 de la mañana. Ese contenido lo grabamos y lo montamos a las 7 de la noche, que es lo que estamos ahorita, usted y yo, aquí estamos viéndonos a las 7 de la noche. Muy bien. ¿Cómo puedo adaptarse a todo este cambio de valores culturales? Bueno, nada. Con la adaptación. ¿Y la adaptación empieza por dónde? Por la aceptación. Tiene que haber una aceptación. Espérate un minuto. Hay una aceptación que yo hago en torno a
valores culturales nuevos que me están pidiendo nuevas actitudes. Ok, vamos a identificarlos, vamos a verlos, vamos a ponerlos en práctica y vamos de alguna manera a intensificarlos dentro de su eficacia a partir de la práctica que podamos hacer de ellos. Pero primero que todo hay que aceptarlos. Cambió el mundo, cambió la manera de ver y cambió también la manera de identificar, porque ahora identificamos. Esto no se trata de lo bueno, de lo malo, de lo regular. No, no. Identificamos que ha habido cosas que no nos han, perdón, que nos han limitado en ciertos aspectos de la vida. Una de ellas es la velocidad. Tú ves la gente que quiere tener éxito, hey, dentro de 15 minutos. Pero es que yo tengo talento. Sí, pero es que esto es un camino. ¿Cómo te podría decir yo? Pero es que yo conozco una niña que lo logró. Claro, claro. Y eso va a tener un precio. Eso va a tener un precio. Porque el precio de saltarse los, digamos así, saltarse los kilómetros del camino a recorrer, tarde o temprano, paga un precio. Sí, va a pagar un precio. Yo no estoy diciendo que sea malo, ni que va a ser horrible, ni que vamos a llorar por ella. No, va a pagar un precio. Porque esto es un camino inevitable. Un camino como volvamos. Tú has sido un camino. Tú tuviste 9, 8, 7 meses en el vientre de tu madre. Y no, si salías de ahí, te morías antes. Y a lo mejor estabas loco por salir o loca por salir. Y no podías salir. Entonces, tuviste que respetar un tiempo. Un tiempo necesario. Bueno, todo tiene un tiempo. Para yo poderlo ver, para yo poderlo percibir y para yo poderlo hasta disfrutar. Yo tengo que relentarme en cuanto a aprender a disfrutar del camino antes de la consecución de la meta. La consecución de la meta va a ser una consecuencia, pero el camino es lo fundamental y para eso tengo que relentarme. ¿Ok? Ir al disfrute y respetar nuestro ritmo, sí. Pero cuidado con el disfrute, porque esta es una cultura de mucho disfrute, de demasiado disfrute. Entonces es una cultura donde nos hacemos los locos con las cosas que no nos hacen disfrutar, pero que nos ponen inmediatamente en contacto con la realidad. Con una realidad que debemos ver para crecer. Una realidad que necesitamos encarar. Una necesidad que necesitamos hacerla nuestra. Entonces, cuando no la vemos, esa realidad termina imponiéndose de una manera muy fea. Cuidado con esta cosa del disfrute. Esta cosa del disfrute es la que hace que usted tenga que no ir al gimnasio a ir a entrenar su cuerpo, a sentirlo. No, yo voy al gimnasio a ser el número uno que más entrena, al que más logra, al que más le salen cuadritos. Cuidado con ese más. Primero porque es una utopía. Segundo, porque no es real. Y tercero, porque es una meta. El camino lo estás pateando. Y si pateas el camino, pateas todo. ¿Entiendes? En ese camino vas a encontrar la dificultad y vas a encontrar la complejidad. Sí, porque la complejidad puede ser, bueno, Carlos, pero ven acá. Tú le das 4 horas diarias al gimnasio, qué maravilla, y te alimentas y todo. Pero vea, tú tienes una edad. Tú no puedes aspirar a sacar los músculos como lo saca el muchacho de 25 años que está entrando al gimnasio. Eso es una complejidad. Bueno, ok, yo tengo que trabajar más, tengo que buscar mayores controles de tal elemento. Perfecto, eso es complejidad. Ok, vamos a ver. Lo difícil tiene que ver con la aceptación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque evidentemente, como nosotros no tenemos en esta cultura del disfrute, en esta cultura de lo del heroísmo, en esta cultura del mostrar, nosotros lo dificultoso lo trampeamos, le pasamos por arriba, lo que volvemos a la cultura de la pastilla, la cultura que la industria farmacéutica, no estoy hablando mal de ella, pero como cultura nos hizo ver, tienes un dolor, te tomas una pastilla, se calma el dolor, punto, y desaparece. Entonces nunca nos responsabilizamos por de dónde viene el dolor, qué habré hecho yo, en qué estoy pensando, qué me estará causando. No, nada de eso. Eso lo pasaba por encima porque la pastilla se comió todo eso. Igualmente, la dificultad tiene que ver con la aceptación porque no la vemos. Entonces hay que aprender a aceptar que hay una dificultad aquí.
Y siempre tiene que haber la dificultad para generar equilibrio. El equilibrio es la base fundamental del desarrollo evolutivo del ser humano. Por lo tanto, tiene que haber un aspecto dificultoso. No estoy hablando de una cosa que no te... No, pero dificultoso, en el cual tienes que pedir ayuda, en el cual vuelves a la vulnerabilidad, en el cual vuelves a la fragilidad, en el cual de alguna manera te detienes y dices, wow, esto no era tan sencillo como. Cuando uno hace el Camino de Santiago, cada quien lo hace como quiere, desde donde quiere, como lo quiere. A ti te van a entregar un certificado porque hiciste los 100 kilómetros. Pero, perdóname, te lo van a preguntar, pero tú puedes decir, sí, lo hice. Y mentira, lo hiciste en autobús, lo hiciste en taxi. ¿Sabes? Porque es una cosa turística, con un contenido religioso. Yo he hecho muchos Caminos de Santiago con grupos y evidentemente es riquísimo el Camino de Santiago, espectacular, maravilloso, pero todo Camino de Santiago o todo trecho del Camino de Santiago tiene aspectos altamente dificultosos, porque esos trechos te ponen como en in situ y te ponen como a ver el uno a uno de cada paso. Entonces es muy importante. ¿Hasta qué punto es ir a un ritmo propio o es miedo a tomar decisiones? Sí, todo eso tiene que ver. Sin duda alguna tiene que ver, no cabe duda. ¿Cómo se logra respirar para vivir? Soy muy impulsiva. ¿Ves? ¡Ay, qué buena tu pregunta, amiga! ¡Qué buena tu pregunta, André! Óyeme esto. Esa es la angustia de casi todo el mundo. Porque te agarra como un... Te agarra como una máquina que te dice que haces esto aquí, vamos, muévete, bueno, te voy a hacer. Primero que todo, busca hacer esto que tú... 10 días, primero, créatelo en un calendario, 10 días, 10 minutos a la misma hora, donde tú tengas un sitio donde te sientes y te sientas. Es decir, te sientas de sentado y te sientas de sentirte. Y respira. ¡Punto! Cierra los ojos y respira. Carlos, pero es que hago eso y entonces empiezo yo a verme película y sale una película y sale la otra y entra la otra y entra la otra y entra la otra. A todos nos pasa. Te va a pasar. No pelees con eso. Mira tus películas y cada vez que venga la película, intensifica la respiración. Va a haber un momento. Por eso yo digo 10 días. Me encantaría decirte 21, sería lo ideal. Pero bueno, no te lo voy a asustar. 10 días. Va a haber un momento donde esos 10 minutos se transforman en un oasis tan, tan, tan especial en tu vida que lo vas a querer alargar. Y entonces ya empiezas a ser dueño de espacios tuyos para la vida, espacios tuyos para la reflexión, espacios tuyos para la meditación, espacios tuyos para tu abrazo personal, espacios tuyos para tu propio vivir. Y es allí cuando realmente nos volvemos seres sensibles, donde la espiritualidad, por supuesto, empieza a entrar, a formar parte ya no de una parte teórica, sino de una parte vivencial. Eso es. Porque vas a encontrarte, en algún momento te vas a encontrar con la paz, en algún momento te vas a encontrar con tu propia rabia y la vas a ver, en algún momento te vas a encontrar con tu miedo, en algún momento te vas a encontrar con todas las miserias y con todas las maravillas que habitan dentro de ti y de mí van a aparecer, pero tú las vas a conocer las tuyas. Y eso es glorioso, porque las vas a conocer en un plano de tranquilidad, de paz, de absolutamente armonía, de ti contigo. Así que, dos cosas. 10 minutos, 10 días, siéntete con los ojos cerrados. Segunda cosa. Lo difícil, lo lento y lo complejo tienen que estar absolutamente en mi vida, en sitial de honor y formando parte de mi vida. Si de verdad quieres tener una vida consciente. De lo contrario, lo que vas a tener en una vida es con ganas de triunfar, pero con muy poca posibilidad de hacerlo. Así que manos a la obra. ¿Ok? Amigos, hasta aquí llegamos. Amigos, aquí se les quiere mucho. Se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo será, sin duda alguna, en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Gracias, los quiero. Chao.